Listo, pues vamos a empezar con el seminario. Muchas gracias a todos por estar presentes y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de las similitudes que hay entre la ciencia y el COVID-19, que pues ha sido un tema muy polémico estos meses, y las similitudes que hay tanto en España como en México. El día de hoy el ponente es el doctor David Quinto, y la moderadora de la reunión va a ser la doctora Violeta Larios. Antes de comenzar, les pido a todos que por favor apaguen sus micrófonos y sus cámaras para facilitar el flujo de la reunión. Y si tienen alguna duda, las podemos ir teniendo durante la plática o hasta el final. Y hay una opción que dice levantar la mano, entonces aquí en el chat. Entonces, si tienen alguna duda, ahí en ese momento se puede contestar o hasta el final. Entonces, le cedo la palabra a Viole para empezar con esto. Hola, ¿qué tal? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de su ubicación geográfica. Y pues simplemente siendo un poquito reiterativa con la información que nos acaba de dar Carla, pues les damos la más cordial bienvenida a este primer ciclo de conferencias organizado por Winter Genomics en colaboración con Winter School. De verdad les agradecemos mucho su asistencia y posteriormente su participación, sus preguntas, sus comentarios para los diversos temas y para todos los conferencistas o panelistas. Todos son increíbles, tienen historias de vida fabulosas, cada uno de ellos pues con su personalidad, con sus individualidades, y pues ahorita vamos a platicar un poco más acerca de este tema, por qué nos inspiró, y pues hay muchas cosas que comentar. Efectivamente, el día de hoy tenemos un invitadazo, es el doctor David Quinto. De verdad le agradecemos mucho su asistencia y pues sobre todo su colaboración para que podamos platicar acerca de efectivamente un poco de ciencia, historias de vida y pues algunas cosas comunes entre España y México. Para poderlo presentar y conocer un poquito más, me gustaría mucho comentar pues algunas de sus características en cuestiones de historias de vida, muy al estilo pues cosas que no conocías.
del doctor Quinto Alemany. La primera de ellas tiene que ver con su, pues, con su nacimiento o su lugar de origen. Entonces, pues aquí tenemos un mapa, el cual descargamos de Google Maps, y pues tiene algunas regiones interesantes que nos pueden ayudar como a entender, pues los orígenes de cada uno de nuestros panelistas. Podemos observar, por ejemplo, en la parte superior, una de las ciudades, pues, también más conocidas de España. Hay varias, Barcelona, Madrid, pero pues aquí tenemos a Sevilla, pues aquí vemos también la península. Un poquito más abajo vemos, por ejemplo, a Marruecos. Y el doctor nació en un lugar que se llama Granadilla de Abona. Este es un municipio que pertenece a una isla que se llama Tenerife. Este pertenece, a su vez, a un conjunto de islas que se le conocen coloquialmente como Islas Canarias. Entonces es un lugar muy bonito, turístico, tiene una historia pues bastante interesante, y como un dato curioso, para que podamos llegar hasta las islas hay que tomar un ferry. En el punto número 2, pues está asociado con su preparación, o en este caso sus estudios. Él realizó una licenciatura en biología, también hizo una máster en biomedicina y un doctorado en ciencias biomédicas en una universidad que se llama De La Laguna, que también está en la isla Tenerife. Lo que estamos viendo ahorita pues es uno de los edificios de este campus, que está bastante lindo. En el punto número 3, vamos a mencionar un poco acerca de su situación actual, haciendo referencia sobre todo a la parte profesional, ya que él es un investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Esta es una de las más importantes en España, aparte de algunas otras universidades, y pues actualmente él se encuentra realizando su línea de investigación en aquellos proyectos que están enfocados al tratamiento de ictus, tanto isquémico como hemorrágico. ¿Esto qué significa? De hecho, él nos va a platicar un poco más adelante acerca de esta línea de investigación. Pues tiene que ver con trombos y derrames cerebrales. En otras palabras, él es un especialista también en neurociencias. Con respecto a su trayectoria y algunas otras actividades que ha realizado, esto en el punto número 4, él ha participado en diversos proyectos, tanto en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria, estudiando tanto la adquisición de resistencia en levaduras, de hecho esto fue parte también de su tesis doctoral, y también realizó algunas actividades en la Facultad de Ciencias de la ULL o la Universidad de La Laguna, estas son sus siglas, estudiando alteraciones fisiológicas celulares, o bien pues todo lo que esté asociado con el estrés oxidativo en enfermedades neurodegenerativas. En este punto número 5, pienso que aparte de otras características, consideramos que es como un matiz o una parte de la personalidad del doctor Quinto, que es bastante interesante porque no es algo tan común, podríamos considerarlo, o al menos es una apreciación que tengo yo, que no es tan común. Porque, a veces tendemos mucho como que enfocarnos en nuestros experimentos, en nuestros laboratorios, y pues consideramos que se pueden hacer muchas otras actividades más. Entonces, este punto número 5 tiene que ver con esa parte política científica que tiene pues David, ya que él es un miembro fundador de la Asociación de Jóvenes de Investigación en Tenerife y fue vicepresidente de la misma durante 5 años. Esto quiere decir que su reinado terminó aproximadamente como en el 2017, y pues habla también como bien acerca como de la parte humana y de esa actividad social que tiene el doctor, aparte de, pues, de todas sus líneas de investigación. Este punto número 6, nuevamente pues como enfatizando esto de pues otros matices que tienen pues los científicos, es la parte de comunicación, porque pues está muy padre poder generar conocimiento, tal vez plasmarlo en algún libro con muchos tecnicismos, pero también tener esas habilidades de comunicación para poder platicar con cualquier individuo de cualquier edad, tal vez sea un niño, un adolescente, una persona de mayor edad, también es importante porque es otra forma como de llevar el conocimiento o la información pues con mayor alcance. Entonces, esto es muy interesante y yo cuando lo leí o lo escuché así como que me hizo así muy, me encantó, ya que él cuenta con una amplia experiencia tanto en divulgación científica, ha participado en talleres, ferias de ciencia, fomentos de vocación
científica, ha impartido un montón de charlas, conferencias o pláticas. Y algo muy particular es que él tiene experiencia en algo que se llaman, pues, monólogos científicos. Esto es bastante particular, pues porque ha hecho esta actividad en muchas zonas, como por ejemplo La Laguna, Santa Cruz, Valencia, Bilbao, Alicante y pues algunas otras regiones. Esto también significa que, pues, entre los alcances que él ha logrado es ser semifinalista en algo que se llama la fase nacional de un evento que se llama FAMELAB, por ahí lo tienen en pantalla, en el 2017. Y bueno, ¿qué es esto de FAMELAB? Es un concurso que está relacionado con monólogos científicos y pues que tiene también alcances internacionales. Ahorita más, en unos momentos más, nos va a platicar acerca de esta experiencia. Y pues actualmente tiene algunas cuentas de Twitter, lo pueden, por ejemplo, si lo buscan, está en Quinturicchio, y también tiene otra cuenta que se llama Yo Fosfolipio. Es bastante simpático porque pues, hemos escuchado acerca de cuentas de personas, institutos, hasta si quieren de algunas mascotas, no sé, tal vez como un gato, pero el hecho de que una cuenta esté enfocada, por ejemplo, a una biomolécula, pues es algo muy, muy lindo y atractivo y original. Y pues él es una persona muy hiperactiva, muy inquieta, y pues ahorita en marzo del 2020, pues ya inauguró también un canal que tiene un nombre también pues bastante como cercano, que se llama Mi Primo el Científico, y pues doctor, le damos la más cordial bienvenida. No sé si quiera, nos quiera como comentar algo antes de que iniciemos como tal ya con la sesión. Nada, darle muchísimas gracias por la invitación. Encantadora presentación, no me la esperaba, la verdad, muchas gracias. Y bueno, nada, simplemente pues es que lo has contado todo de mi trayectoria prácticamente ya. Y nada, que espero poder tener una plática, como dicen ustedes, muy interesante, que departamos sobre diversos temas y que podamos aprender todo. Efectivamente. Sí, de hecho, antes de pues hacer esta sesión de preguntas y de respuestas y tener como algunos temas sobre la mesa, quisiéramos también comentar que todas las pláticas que tenemos pues agendadas en el ciclo son ligeramente diferentes y tienen objetivos también como pues particulares. Tal vez algunas pláticas que vamos a tener pues sean mucho más técnicas, hablando de conceptos de virus, mecanismos, tal vez receptores, tal vez algunos otros con tintes más epidemiológicos, otros pues como muy microbiológicos, pero en ambientes muy extremos. Pero esta plática que en particular el día de hoy, como lo hemos mencionado, pues busca pues generar un espacio para poder compartir ideas y sobre todo pues mencioné que tenemos como tres premisas que nos llevaron a esta plática. La primera pues es una frase que dice lo siguiente: no creo que la investigación tenga una nacionalidad, es un ejercicio universal. A veces también es como una percepción, consideramos que no sé, pues como que los científicos o los investigadores de tal país como que son otra, como un género, un filum como muy, muy, muy diferente tal vez como a lo que nosotros vivimos tal vez como en América Latina, que es pues la mayoría de las personas que estamos ahorita como presentes. Y pues no, o sea, consideramos que pues hay que generar un poco, hacer una comunidad un poquito más fuerte, más estrecha, más cercana, más colaborativa. Y pues eso también tiene que ver con pues ese punto número dos. Lo que buscamos pues ahorita es generar espacios de educación científica que sea de tipo intercultural, y pues el punto es como generar estos puentes. Y tal vez el punto número tres pues es, aparte de, pues no sé, sí platicar de temas científicos, al menos en esta sesión, pero sino también platicar acerca pues de los problemas, de las motivaciones que comparten pues los científicos o los investigadores en el mundo. Y pues con estas tendencias que consideramos que es la globalización, pues eso también nos hace replantearnos acerca de la forma en la que trabajamos como investigadores, ya que una de las estrategias exitosas pues son las que son de tipo colaborativas, ya sean binacionales o multinacionales, para compartir pues el conocimiento, recursos humanos, en ocasiones hasta pues la parte financiera. Y pues creo que esto nos puede ayudar a cambiar algunos conceptos, a inspirarnos o a tomar decisiones. Y consideramos que pues algo, es una actividad como bonita, platicar con investigadores de otra región.
Ok, entonces, pues la primera pregunta, doctor, es la siguiente, que nos platique un poco acerca de, pues, de FAMELAB, que cómo fue llegando como a este tipo de eventos, cómo se dio cuenta que usted tenía esta como habilidad, tal vez como de improvisar, también que nos platique un poquito acerca de su cuenta de Twitter, en particular de Jean Fosfolípido, porque es así como que, ¡ay, la que me encanta! Y pues también un poco acerca de la del canal de YouTube. Y ahorita pasamos como a otras preguntas. Pues nada, el FameLab es un concurso de monólogos científicos internacional. Es un concurso que creó hace unos años la British Council, que básicamente es un instituto cultural público del Reino Unido, de United Kingdom. Y bueno, en España creo que fue en 2012, junto con la Federación Española de Ciencia y Tecnología, se creó la primera edición a nivel regional, a nivel España. Y bueno, el concurso consiste básicamente en hacer monólogos científicos de 3 minutos y con la intención de, en ese tiempo, comunicar o transmitir algún tipo de concepto científico y entendido pues también con un poquito de humor. Podríamos decir que es fusionar el monólogo de seminario con el stand-up comedy, en algunos casos. Hay algunos que, bueno, se lanzan un poquito más a la piscina en cuanto a decir más bromas y tal, pero hay que tener en cuenta que hay que hilarlo todo en solo 3 minutos. Con lo cual, inicialmente, cuando conocí esto, ya me empecé a animar, a incluso probar yo a hacer monólogos más largos y tal, pero siempre quise participar en el certamen este. Conseguí participar en 2017, fue una experiencia muy enriquecedora, se aprende mucho, y de hecho yo defendí mi tesis doctoral ese mismo año, con lo cual, pues bueno, el haber actuado ante más de 300 personas en un teatro ya te quita ese miedo escénico de poderte presentar en una tesis ante un tribunal y ante todo el público que va, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora. Estuve mirando y por lo que veo, en México no hay FameLab, creo. O por lo menos en 2020 no veo que sea una de las sedes. Hay otros países, lo estuve comprobando antes, de diferentes partes del mundo, pero por lo menos en el listado que vi de este año no lo vi. La verdad es que es una cosa muy enriquecedora y a la hora de estimular y de animar a la divulgación científica en otros formatos, me parece un formato estupendo. Y bueno, después, a través de yo conocer el concurso este, el certamen, pues también empecé eso, a explorar, a hacer otro tipo de cosas, pero nunca me había animado a hacer un canal de YouTube. Y eso, pues bueno, ha sucedido ahora porque también es cierto que nunca he tenido mucho tiempo debido a mi activismo en materia de política científica. Retira mucho tiempo. El estar pendiente de mejorar las condiciones de los investigadores al final absorbe mucho tiempo de reuniones, de iniciativas, de acciones, y no te da ese tiempo personal como para poder tú dedicar a la divulgación en otros aspectos, como un canal de YouTube que requiere una continuidad. Y entre medias de participar en FameLab, los monólogos y el canal, pues bueno, como en el monólogo utilizo a un amiguito, que es este, Fosfolípido, se me ocurrió hacerle una cuenta de YouTube. Se me ocurrió hacerle una cuenta de Twitter. Y bueno, inicialmente funcionó muy bien, en pocos días tenía más de 1000 seguidores, pero me coincidió también a mí en un cambio de escenario, me mudé a vivir a otra ciudad, me vine a la península, y ya me costó un poquito mantener el ritmo. Ahora sí que he intentado un poquito reactivar la cuenta, porque la verdad es que es un personaje muy simpático que nos puede contar muchas cosas de las membranas celulares. Así que si siguen la cuenta, aparte de los tweets que ya hay, bueno, en breve añadiré más contenido a nivel conceptos científicos que los puede explicar desde el punto de vista de un fosfolípido, de un habitante de las membranas celulares. ¿Qué y son los bueno, como pues, palitos que tiene? Estos son palillos del chino. Pero bueno, vienen a ser las cadenas de hidrocarburos, las cadenas hidrocarbonadas, que vendrían a ser, bueno, pues la cabeza hidrofílica y las colas hidrofóbicas que se disponen hacia el interior de la membrana celular y en múltiples copias, extendido por toda la membrana, pues le dan básicamente, son los componentes principales. A ver, lo voy a poner por aquí. Y nada, eso, pues básicamente ahora ya pues estoy tratando también de darle bastante caña, ¿no? De crear contenido para el canal de YouTube.
De inicio estamos tratando, un compañero mío, Héctor se llama, que es la otra mitad de este proyecto, de que sean vídeos sencillos y con un contenido accesible, sobre todo en esta época tan difícil de pandemia que estamos pasando. Y bueno, pues desde explicar cosas muy, muy, muy simples de la curva, por ejemplo, en el primer vídeo explicaba que aunque viéramos que el número de contagiados sube mucho, teníamos que pensar que el de gente que se iba a ir recuperando también subiría, pero habría un desplazamiento en el tiempo, con lo cual las medidas que estábamos llevando a cabo de empezar a confinarnos, no nos desanimáramos si no veíamos un efecto inmediato, pero que al tiempo sí lo veríamos y es efectivamente lo que está pasando. Y también, pues nada, en recomendación de uso de guantes de forma correcta, algunos truquitos míos, como que si puedo utilizo guantes de dos colores, la forma de quitarse correctamente los guantes, la forma de... Muy buen tip. Mascarillas, por ejemplo, para proteger a los demás. Y nada, ese tipo de contenido que ya trataré de irlo evolucionando para ofrecer más conceptos científicos más profundos. Wow. Me gustó mucho eso de los guantes, igual como para no olvidar qué sucede. Ah, ¿cuál es el que tenía a la derecha? ¿Cuál es el de la...? No, es un truquito, pues bueno, para utilizar, digamos, tener muchas veces cuando sales una mano limpia y una mano sucia. Tratar de tocar los objetos de fuera de casa con una mano y tratar de tocar en la medida de lo posible menos con la otra. Pero bueno, básicamente al final los terminamos tocando con todo, con lo cual, pues al final no dejan de ser una medida de protección, una barrera, que si no utilizamos bien, por mucho que llevemos los guantes, si después nos llevamos las manos a la cara o tocamos nuestros objetos, vamos a contaminarlos igualmente. Aquí en España, al menos lo que observo, es que la actitud de la gente es a pensar que como ya te pones guantes, ya está todo hecho. Como si los guantes fueran alguna especie de elemento radioactivo que destruye el virus, pero no es así. Si no se utilizan correctamente, pueden ser más un peligro que un beneficio. Y lo más importante, siempre, 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 que siempre insisto, por favor, el lavado de manos. Y también aquí hemos visto eso. Por ejemplo, hay algunas imágenes así de personas que están consumiendo alimentos y pues guantes. tienen los guantes, meten pues, mano con todo y este insumo y se llevan la comida a la boca o están tocando así como que, no sé, los tubos del transporte. Sacan o incluso celular, fumando. Exacto, entonces pues... Con mascarilla por aquí, con los guantes y fumando. Uh-huh. Pierde completamente todo el sentido, da... Estos instrumentos, al final, si no se utilizan bien, dan una falsa sensación de seguridad que termina siendo muy nociva porque se convierten en vectores de transmisión. Yo pienso que usted debe ser un muy buen profesor porque comprende algo que nosotros también hemos observado tal vez hasta en clase o también a veces hasta con nuestra familia, que a veces obviamos algunas cosas de que es que de seguro lo sabe o de seguro pues es obvio que pues esta cosa debe de funcionar de esta forma, y pues no es cierto, o sea, nos damos cuenta que yo creo que también con este tipo de situaciones, como es la pandemia, de que pues la parte de educación y de comunicación es importante, y hacerlo divertido, de una forma sencilla, tal vez como hasta de una forma como humilde, vamos a ponerlo en ese contexto, pues ayuda mucho, tanto a nosotros, a nuestra comunidad, a nuestros países, y pues a poder como resolver como problemas. Va, pues muy interesante, gracias. Ahora, vamos a pasar a otra pregunta, y esto está relacionado con, ok, bueno, pues hay otros puntos como de encuentro o similitudes, no solamente entre México y España, sino pues que al final de cuentas todos somos como humanos, pero pues existe también como que esa curiosidad, pues bueno, con quienes platicamos a veces o con las personas con las que hemos tratado pues últimamente, y es, por ejemplo, tenemos como una pregunta que es como común, y es si... Así como individuos de diferentes países o como investigadores o científicos, ¿compartimos los mismos motivos, las mismas inspiraciones o como que eso que nos lleva a seguir este camino de, pues sí, como de la investigación? Y nos gustaría mucho que nos platicara un poquito acerca de, ok, ¿qué fue lo que lo motivó a usted para dedicarse a la ciencia o a la investigación? Pues mira, básicamente esto. Siempre desde que era muy niño, y desde que era muy niño hablo de 3-4 añitos, por suerte en mi casa siempre he podido tener acceso a libros, y si no en mi casa, en una biblioteca. Ya con 5 añitos era socio de la biblioteca de mi pueblo, y me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención todo lo que tenía que ver con la naturaleza y sobre todo el tema de los dinosaurios. El tema de los dinosaurios se convirtió en una pasión enorme.
el pensar que esos animales gigantes existieron algún día, y sobre todo, el pensar que sin existir ahora, sabíamos tanto de ellos. Claro, ahí ya te empiezas a preguntar cuál es la forma de saber acerca de algo de lo que solo tenemos unos restos. Y entonces pues ya empecé a embeberme de todo lo que es cultura científica, de empezar a leer sobre investigadores, de empezar a aprender pues sobre naturalistas y divulgadores que iban por el mundo pues contando diferente tipo de cosas sobre los animales en documentales muy diversos, y me apasionó, la biología me apasionó. Como los dinosaurios no existían, pero sí tenemos a las ballenas en nuestra época, pasé de desenamorarme de los huesos, que sigo siendo un apasionado de los dinosaurios, pero a apasionarme completamente por los cetáceos. Por unos animales que recuerdo perfectamente en un documental que vi cuando era niño, una frase que dijo un investigador en biología marina que me impactó. Se me quedó grabada en la cabeza. Y es que no tenemos dinosaurios, pero tenemos ballenas, que básicamente cuando las ves en el mar podría ser como tener un dinosaurio caminando por tu jardín, por el tamaño que tiene. Y me entusiasmaron, me apasioné por los cetáceos, y entonces pues decidí estudiar biología, siempre pensando, la verdad es que yo pensaba que terminaría haciendo algo de estudio de cetáceos. ¿Qué pasa? Que bueno, ya cuando terminé con la carrera y quise buscarme un poquito qué rumbo seguir, estaba difícil el poderme yo permitir en ese entonces de forma económica salir de las Islas Canarias para continuar mi formación. Y bueno, coincidió que conocí a una investigadora, la doctora Cristina Gil, conocí su grupo de investigación, y como también me ha gustado mucho siempre el tema de la evolución, me apasionó su línea de investigación en levaduras, porque estudiaba cómo adquieren resistencia a los fármacos que hay para los hongos levaduriformes, que básicamente son organismos unicelulares, que también infectan nuestro cuerpo, como las bacterias, y también se pueden volver resistentes a los fármacos que existen contra ellas. Me apasionó su línea de investigación por las connotaciones evolutivas que podía tener la perspectiva desde la cual ella abordaba su estudio. Y entonces pues ya decidí hacer un máster en biomedicina. Al final ese máster en biomedicina derivó en que decidiera hacer el doctorado en ciencias biomédicas, y bueno, terminando ya casi el doctorado, pues la situación en España se puso muy complicada por la crisis mundial que padecimos todos, a raíz de, bueno, la quiebra aquella inicial de Lehman Brothers y la crisis a nivel inmobiliario y de construcción y tal. Y en España, bueno, pues al sufrir eso, yo, por ejemplo, me quedaba sin trabajo, el grupo ese de investigación desapareció, y conseguí engancharme a otro grupo que trabajaban en enfermedad neurodegenerativa. Y me encantó poder hacerlo. Y al final terminé dando el salto a Madrid a enfermedad neurovascular, que uno dirá, ¿de dónde se conectan los dinosaurios y la enfermedad neurovascular? Pues básicamente se conectan en que muchas de las cosas no las vemos, tenemos que seguir el método científico, y básicamente de lo que se trata es de generar conocimiento. Con lo cual, lo que me he dado cuenta es que desde que yo era niño, lo único que yo quería era aprender, aprender, aprender y aprender. Y básicamente por esas ansias de aprender es por lo que me dediqué a la ciencia desde que desde niño lo tenía muy claro. Wow, es una historia muy bonita, y de hecho pues las personas que nos están siguiendo también como por Facebook o por YouTube, o igual también como que más adelante estaría como muy lindo escuchar pues también qué los motivó a ustedes, y comparten algo con lo que nos platicó ahorita el doctor Quinto Alemani, o tienen alguna, pues no sé, como alguna otra fuente de inspiración que les dijo, por aquí va a ser pues mi camino, y pues esto fue lo que me impulsó como pues a llegar hasta a este punto. Sería muy, muy, muy padre poderlos como leer, y pues bueno, ver que pues efectivamente tenemos bastantes puntos de encuentro. A mí también me gustaban los dinosaurios cuando estaba como chiquita, pero pues también coinciden que pues esa, pues no sé cómo decirlo, como que esa idea de aprender o encontrar como respuestas está como muy, no sé, como muy nata, como muy en el interior. A mí me llamaba mucho la atención de que cuando estaba pequeñita, ver cómo se movían como los girasoles. Y pues le preguntaba como a mi mamá, ¿no? De que, oye mamá, pero es que ¿por qué se mueven? Y pues, si yo les hablo, a lo mejor me voltean como que a ver, o cosas así, estaba como muy pequeñita. O también otra cosa que me causaba, pues me impactaba mucho, pues,
diríamos aquí como de morrita, de así era una batita, o sea, alguien muy pequeñito, muy niña. Era como que tocar el vidrio y ver que era como transparente, y luego como que tocarme yo y pues tratar como decir, ah, bueno, pues si ya me explicaron que soy sólido y pues el vidrio es sólido, ¿yo por qué no soy transparente? Yo quiero ser transparente y pues y esconderme y que nadie me encuentre en este juego de pues las escondidillas o de que te escondes y luego te buscan. Y dije, ¿por qué no puedo ser como transparente? Entonces, no sé, creo que hay como que también esa curiosidad. O en, es que, como en ese sentido, todos somos curiosos cuando somos niños. Por eso yo creo que es muy, muy importante si queremos que en el futuro tengamos una sociedad global basada en el conocimiento. Tenemos que estimular sobre todo a los más pequeños. Tenemos que fomentar sus vocaciones científicas adecuándolas a sus ansias de curiosidad. Pero si cuando los niños son pequeños y se hacen esas preguntas, yo era el típico niño preguntón siempre, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo agotaba a mis padres. Quizás por eso me suministraron tantos libros, un poco en plan de toma, que te lo diga el libro. La verdad es que en ese sentido estoy muy orgulloso de ellos porque me dieron esa oportunidad de poder acceder a mucho material bibliográfico. Y eso es lo que creo que tenemos que estimular en los niños. Si los padres no están preparados porque no tienen una formación basada en la transmisión de conocimiento, o simplemente se dedican a algo pues, que no pueden satisfacer la curiosidad de ese niño, lo que creo que debemos hacer siempre, siempre, es cuando nosotros no podamos, tratarles de facilitar ese camino. Pero sobre todo, o sea, los niños tienen que tener el acceso al conocimiento, el poder responder sus preguntas, el que la curiosidad, porque los niños experimentan constantemente, lo están probando todo, cuando van creciendo, se lo meten todo en la boca, lo prueban, saborean, tocan. Hemos sido todos científicos en miniatura, con lo cual, si conseguimos estimular esas vocaciones, y como digo yo, no las capamos, no las cortamos, mucha más gente querrá dedicarse a la ciencia y dentro de unos años se le dará un valor muchísimo mayor. Muy interesante. Ok, vamos a pasar a otro punto. Y esto tiene que ver con la parte de los problemas. Ver si aquí en Latinoamérica, pues, platicarle pues, muy brevemente acerca como de tres y ver si allá tienen como los mismos, son diferentes. Ustedes están así como, pues no sé, con su taza de café y todos felices y con el pasto todo verde en sus institutos. Pero bueno, aquí voy a plantearle como parte de los problemas que tenemos como aquí respecto a investigación. Y pues la introducción es un poquito como técnica, como por ejemplo, la inversión en México con respecto a lo que se enfoca en tecnología o innovación o en ciencia, como ya lo mencionó muchas veces, pues equivale a aprox como al 0.5% del Producto Interno Bruto, alias el PIB. Y pues hay que ver ese, independientemente de pues la transformación a cualquier moneda en cualquier país, pues ver como los porcentajes. Aquí es el 0.5% aproximadamente, por ahí va. Pero veamos, por ejemplo, a otros países como Israel, que le dedica aproximadamente el 4.21, o por ejemplo, algunos otros países que pertenecen a la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en promedio le dedican el 2.4%. Ok, traducción o tratando de reducir la complejidad de la idea. La cantidad de dinero o esfuerzos económicos que se pueden tener en México o en países de Latinoamérica, pues es poquito. O sea, no es tanto como en otros países. Observamos que el talento está distribuido en todo el mundo, pero pues no todos pueden ejercer sus ideas o desarrollarlas pues con la misma cantidad de recursos. Entonces, aparte de los recortes, etcétera, pues ese es un problema que tenemos, al menos aquí en nuestro país, y seguramente en otros países más, pero pues ya nos platicarán, ¿no? ¿Qué tanto se dedica a este tipo de actividades en su país? Por otro lado, pues ya, también como que lo ha mencionado también en el punto anterior, tiene que ver con la cultura o con el apoyo de la sociedad o de las familias, a cuando algún miembro de, pues sí, de sus parientes dice, ay, pues es que como que a mí me llamaría la atención ser investigador y pues comprender, no sé, lo que sea, las arañas, las matemáticas, cómo funcionan los carros, lo que sea. Pero pues hay un contexto familiar donde, ay, como para qué estudias eso, ay, pues que te lo vas a pasar como que estudiando, ay, eso no tiene sentido, eso es para otros países como Estados Unidos o por ejemplo algunos nos dicen, pues nada, como que en Europa, pues eso como que aquí, pues no, o sea, no lo sigas. Exacto, justamente como que empieza esa parte como de curiosidad y pues deja de estar preguntando esas tonterías cuando eres así como niño, ¿no? O pues eso no tiene como que sentido que te estés cuestionando.
o bien aquellos poquitos que sobrevivieron como que pues a ese sistema que obviamente pues es más complejo, refiriéndose a que okay, ya terminaron sus estudios y pues ya, ok, sí, saben que quieren ser científicos o investigadores, pero, oh, sorpresa, terminan de prepararse, tienen mucho entusiasmo, pero pues se enfrentan a un panorama donde no existen los suficientes números de empleos o de plazas. Y pues bueno, son como uno de los, una lista así como que enorme de pues retos por los cuales pues se viven, así como que, o que vivimos, más bien, pues muchos, pues al menos aquí en México y algunos otros países que son como vecinos. Y pues esa sería como la pregunta, ¿ustedes tienen problemas similares? Bueno, el problema de la inversión en investigación y ciencia se vuelve, es prácticamente un problema global, quiero decir. Pasan en cantidad de países, la inversión está muy por debajo de lo que muchos consideramos que debiera ser en cuanto a porcentaje del Producto Interior Bruto. Está claro que no todos podemos ser científicos, pero sí que necesitamos más científicos e incluso darnos cuenta de que, por ejemplo, el valor de un doctor no tiene por qué ceñirse solo a la investigación académica. Es decir, en muchas empresas un doctor puede ser muy útil. Al final, un doctor es una persona que ha generado a través de su tesis un nuevo conocimiento a través del seguimiento del método científico para toda la humanidad, ha hecho algún pequeño descubrimiento inédito o ha sacado algunas conclusiones en base a un modelo de estudio que son algo inédito, ha dado un pasito más respecto a las investigaciones que ya había realizado alguien. Y en ese sentido, no tenemos por qué seguir haciendo vida académica. ¿A dónde voy? Una persona que ha sido capaz de resolver durante 4 o 5 años de tesis una problemática, para mí tendría un muy alto valor en determinado tipo de empresas precisamente para resolver problemas, sobre todo porque también durante tu tesis adquieres unas destrezas transversales que no se adquieren durante una carrera, por ejemplo. Pero ahí ya entramos en el problema de que entonces, claro, como que se tiene una cualificación más alta y entonces muchas veces la empresa dice, uy, no, que entonces a este le voy a tener que pagar más. Y termina pasando que se restringe todo mucho al ámbito académico, a los centros de investigación. Y entonces ya entramos en que, bueno, que el que quiere ser científico tiene que competir por los recursos de su país o de los otros países a donde vaya. Porque como comentabas muy bien, inicialmente, la ciencia es algo global. Nosotros no seguimos solo los pasos de los científicos españoles, ni ustedes siguen solo los pasos de los científicos mexicanos. Leemos bibliografía de todo el mundo. Un día estás leyendo un artículo de alguien en la India, China, Estados Unidos, Pakistán, México, Argentina, y precisamente ese, que haya una comunidad científica es lo que le da valor a esos nuevos descubrimientos que van surgiendo o a esas nuevas conclusiones que se sacan en los artículos científicos. Un único artículo científico no significa nada. Dos artículos científicos pueden no significar nada. Ahora bien, por las propias características del método científico, ese nuevo conocimiento, esas nuevas conclusiones, tienen que tener varias características, y dos muy importantes son la reproducibilidad, que en otros laboratorios del mundo puedan repetirlo en las mismas condiciones, y el conocimiento científico siempre es refutable, siempre ha de ser refutable. Si no es refutable, no es conocimiento, o sea, si no es susceptible de ser refutado, no es conocimiento científico. En ciencia no existe la verdad absoluta. Por eso, por ejemplo, nos separamos de las religiones en cuanto a que en ciencia no existe un dogma de fe. No, es esto es así y punto. De hecho, cuando a alguien le digan este conocimiento es así y punto, sin podértelo explicar, desconfía. Como por ejemplo sucede con las pseudociencias y las pseudoterapias, que tan peligrosas son. Pues en ese ámbito, en el de generar nuevo conocimiento, cada país tiene su sistema, su estructura investigadora, su aparato investigador, y unos países invierten más que otros porque apuestan más por la generación de conocimiento que otros. ¿Qué sucede? Que al final nos damos cuenta cómo los países que más invierten en investigación y ciencia son los que mejor pueden capear los temporales de crisis. Por ejemplo, la crisis económica de hace una década, la crisis sanitaria que estamos sufriendo ahora. Hay que pensar Alemania, Corea del Sur, que se está hablando mucho de ambos países, que son capaces de realizar gran número de test, que han podido responder de cierta manera, parece que más rápida, a la pandemia. Son dos países que invierten un 4% de su PIB en investigación.
la media de Europa, que es lo que más conozco, no conocía el dato de México, sabía que estaba en torno al, estaba por debajo del 1%, sí que lo sabía, pero pensaba que llegaba en torno al 0,8%. Ese 0,5% vendría a ser el equivalente a lo que se invierte en la comunidad autónoma de donde yo vengo, de Canarias. Y también se invierte en torno a un 0,5% del producto canario, del producto interior canario en investigación. En el caso de España en general, la inversión disminuyó del 1,4% que teníamos en 2009 al 1,2% que tenemos ahora. Sí es cierto que fue totalmente una decisión política, políticas de derechas completamente, políticas de derechas que recortaron en bienestar social, políticas de derechas que recortaron en investigación, en sanidad, y actualmente España está sufriendo para sacar adelante esta pandemia, que todavía está empezando, es una cosa que tenemos que tener clara, que hay muchas críticas a la actuación de los gobiernos, de los diferentes gobiernos en todo el mundo. Todavía no podemos saber cuál es la forma realmente correcta de actuar, sino que debemos un poquito ir aprendiendo todos de todos, seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero está claro que un país que hace 10 años invertía un 1,4% en I+D y que ahora invierte un 1,2%, cuando encima la economía ha caído, con lo cual si porcentualmente se invierte menos y la economía es peor, el dinero neto es todavía muchísimo menos. ¿Qué sucede? Pues que hay mucho investigador español que se va al extranjero. Y España, si bien España forma muy buenos científicos, los mejores yo creo que ahora mismo están fuera, en cuanto a la gran mayoría. Sí que tenemos enormes investigadores en España, claro, muchos españoles de primer nivel a nivel mundial, pero son pocos comparados con todos los españoles grandes investigadores que están repartidos por el mundo. Y al investigador español fuera se le tiene muy bien considerado porque tenemos una muy buena formación. ¿Qué pasa? Pues que nos hemos convertido como en un club deportivo, como en un club de fútbol. España tiene una cantera de investigadores que nutre a muchos más países. Y en vez de aprovecharlo España, en vez de hacer que esos investigadores, como bien decías antes, porque la ciencia es algo global, salgan, se formen y puedan volver, no tienen por qué volver todos, pero volver algunos más. A esos investigadores los estamos perdiendo. Y la verdad es que el dato de México es bastante bajo, el 0,5%. Es muy importante que un país, si quiere avanzar, tiene que apostar decididamente por la investigación. Los tres pilares de una sociedad moderna son investigación, sanidad y educación. Así que les animo muy mucho a que, pues, en la medida de lo posible, creen asociaciones o colectivos que precisamente soliciten a sus gobiernos una mayor inversión, porque al final no solo repercute en que los investigadores tengamos mejores sueldos o mejores condiciones laborales, no. El generar conocimiento repercute en toda la sociedad. Pues me quedo, bueno, son temas muy extensos que se pueden, pues, hacer como capítulos completos tan solo para, pues, lo que sí, tiene, me estoy extendiendo mucho, corta. No, sí, está bien, está súper bien. Y pues yo creo que dejaría como las dos siguientes frases, o sea, lo que acaba de decir el doctor de, pues, pues es que se van los investigadores y nutren a otros países, como que le suena similar, como que nos es algo ajeno a lo que vivimos. Y pues la respuesta sería como, pues no, es algo que nosotros también aquí lo vemos de una forma fuerte y pues sí, o sea, pareciera que lo estás diciendo casi, casi, pues no sea un David, pero pues versión como mexicana, por decirlo así, o sea, es como impresionante, ¿no? Como que esos puntos que, pues bueno, que los podría decir como que cualquier compañero que tenemos aquí con nacionales, ¿no? O el otro es que me impactó bastante lo de, ok, pues es que hay que ser activos, o sea, sí hay experimentos, o sea, hay que ver pues los protocolos y ver que si aquí 5 microlitros o acá agita el matraz y lo que dice el artículo, pero pues también si no hay esa actividad de enfocarse a otro tipo de, pues, de funciones, como efectivamente usted lo dijo, no, pues es que hay que ir a solicitar, hay que formar como, entonces, si la misma comunidad no pide o no ve por sí misma, pues entonces como que, pues, ¿quién más lo va como a hacer? Entonces me agradó bastante pues esa idea como a motivar, ¿no? A hacer otro tipo de acciones, aparte de las científicas, para efectivamente pues bueno, tome como que un poco más de forma, fuerza, pues estas actividades que podemos considerar que pues nos apasionan y consideramos que sí genera como un determinado aporte. Y pues esta otra sección a la que vamos a brincar, pues tiene que ver más con la vida cotidiana. Es como una especie como de break o como un medio tiempo en esta plática. Y pues tiene que ver con las palabras y los términos cotidianos. Y sí, vamos a poner una situación como hipotética, que el doctor
David, o sea, así como que, ay, vente a hacer una estancia acá a México, en alguna universidad, la que ustedes quieran, puede ser pública, puede ser como privada, una universidad de Veracruz, Politécnico, UAM, la que ustedes quieran, pero total que el doctor ya está aquí, y pues luego esa convivencia genera como que ciertas, pues no sé, que ciertos momentos así como de, ¿quién dijo? Y o no sé, como que... Es curioso también la parte como cultural en este ambiente como de laboratorio. Y pues para ello tenemos como una dinámica como rápida, donde nuevamente como que le vamos a mostrar unas imágenes. Y pues nos dice usted, pues, ¿cómo le llaman? Vale. Pues, a ver, espérame, tantito dije como que... Lo pongo un poquito más grande. Esto me llamó mucho la atención y fue como cuando yo lo conocí. Vamos a ponerlo así. Usted tiene un video muy bonito. Lo pueden buscar en en su canal que se llama Mi Primo el Científico. Y tiene que ver con la palabra mascarilla. Ok, también esto a lo mejor depende un poco como de dónde se muevan. Yo estoy un poco más en el centro del país, en el norte, en el sur. Hay como que hay muchos factores, pero pues es como simpático, ¿no? Como que yo lo conozco como habitualmente como... pues como el cubrebocas, pero pues ustedes utilizan como un término muy fuerte, aquí también, pero pienso que no es tan, bueno, como que está como dividido, pero ¿cómo lo llaman ustedes? O sea, yo la verdad es que no de... que trae así como que la figura, así, que lo trae así como de color azul, ¿cómo lo llaman ustedes? Esto es una mascarilla, de hecho, mira, casualmente tengo una azul también. Las mascarillas, la verdad es que lo de cubrebocas no lo había escuchado nunca, pero tiene todo el sentido del mundo, claro. ¿Qué pasa? Que si aquí en España ya la gente se las pone mal porque se las ponen así, si dices cubrebocas se la van a poner así. Con lo cual, hombre, cubreboca nariz ya se complica un poco, pero no, la verdad es que lo de cubrebocas no lo había escuchado nunca. Mascarilla en general. Sí, no, aquí también, por ejemplo, hemos visto que luego lo ponen, por ejemplo, así, se están durmiendo en los aviones, se lo ponen también así como que, ah, pues bueno, ya me cansé y pues bueno, me lo pongo un rato así. El otro día me vi un vídeo estupendo de un hombre que se lo colocaba. Bueno, era una mascarilla con un elástico más largo, se atravesaba este elástico primero por la cabeza y se la acababa poniendo así. Era una cosa extrañísima, he visto cosas de todo tipo. Aquí también le dicen que también sirve como para hamaca, para papadas, ¿no? O sea, es como muy simpático esta cosa, pero pues me llama la atención, ¿no? Que son como objetos como cotidianos. Igual a lo mejor yo te puedo decir, ah, te trajiste tu cubrebocas y tú así con cara de, ¿qué me estás diciendo? Ah, no, pues tu mascarilla. Ah, bueno, sí, ok, aquí está con mi mascarilla y pues ya puede pasar como al laboratorio y pues continuar con los experimentos, qué sé yo, ¿no? Entonces eso es como muy simpático, ¿no? Como la, pues sí, similitudes, mismos objetos, pero con palabras diferentes. Ok, vamos a la siguiente imagen. Vamos a estudiar el genoma de, ¿y qué es esto para ustedes? Judías verdes o pueden ser habichuelas también. Pero generalmente yo creo que las llaman judías verdes. ¿Habichuelas o judías verdes? Sí, correcto. Por ejemplo, a mí me es como ajena un poco esa palabra como de habichuelas. O sea, habichuelas así como que para mí es como de, ¿qué será como eso? Lo he escuchado, pero no sé como qué significará. Y pues aquí lo llamamos ejotes y pues ya los preparamos con un poco de huevo. No, pues hay muchas formas, pero pues es como... Pero eso también tiene que ver un poco tal vez hasta como con los términos de búsqueda, ¿no? De, ay, pues voy a buscar información de genes del... pues pueden utilizar más términos para ver más información en español, ¿no? Pues las habichuelas, las judías verdes o los ejotes. Entonces, pues es como simpático, ¿no? Que la misma información científica en nuestro idioma la podemos encontrar con diferentes términos habituales. Ahora, bueno, vamos precisamente como... eso es una de las cosas por las que surgen los nombres científicos para darle nombre a las especies. Claro, para que toda la comunidad científica sepamos que estamos hablando de lo mismo. Porque tú imagínate que un grupo de investigación en México está estudiando sobre el genoma del ejote y aquí en España hay otro estudiando sobre las judías verdes. Y al final están con su investigación al mismo nivel y quieren buscar qué hacen otros grupos y por buscarlo con esa palabra no encuentran más información. Claro, por eso al final terminamos recurriendo a la terminología científica en cuanto a la nomenclatura. Por eso es tan importante. Muy buen punto. O nos ha sucedido, sí, como por ejemplo estamos hablando, ¿no? También de que no, pues es que pues las llaves para poder entrar a tal cuarto de instrumentos o aparatos se encuentran cerca de... ¿Esto cómo le llaman ustedes? ¿Cómo? Ordenador.
Un ordenador, ¿no? También esa palabra también como suena así como de, ¿qué? ¿Qué dijo? Ajá, o sea, que no sé qué le llamamos, no sé, la computadora, ¿no? Vamos a ponerlo así, ya pues, el ordenador, no sé, como que se me figura que alguien que está como acomodando las cosas. Sí, ¿no? Bajo que está algún colocando criterio, cosas. O sea, como de ordenar, ajá, o sea, como las está como organizando, como que eso, como que el ordenador se me figura una persona que hace como que ese tipo de actividades. Y, por ejemplo, a este dispositivo, ¿cómo lo llaman? Pues mira, después sí tengo uno por aquí. Dígame una que... Un pendrive. Un pendrive. ¿Ese término es un poco más como informático? Vamos a ponerlo así. No, pero igual... sí que aquí se utiliza básicamente pendrive o incluso pen. A veces decimos, ¿tienes un pen? Muchas veces. No, yo creo que yo no lo entendería. Si me dije, ay, no, pues sí, te presto mi pen. Aquí le decimos así. USB, que es una memoria USB. De, claro. Ajá, como bus universal en serie. O no, también aquí... le decimos, ah, ¿tienes una memoria? ¿Me prestas una memoria? Y así como de, tú tienes la tuya, ¿no? Aquí lo de utilizar la palabra memoria, alguna vez también pasa, pero generalmente es pendrive. O también pincho. Como al final lo conectas, lo pinchas, lo enchufas, también se le llama pincho. Pero USB conocemos más bien al puerto de conexión. Es decir, el USB sería el puerto donde se conecta. Aquí venimos a llamar más bien a eso. A la conexión es el USB. Sí. A veces se le llama memoria, generalmente pendrive, y cada vez más pincho, de forma más informal. ¡Oh, qué interesante! He aprendido también hoy una palabra, bueno, varias nuevas, judías y pincho o un pen. Así de que ya cuando le digan, no, pues doctor, ahí lo tiene en el pincho. Este también es como muy simpático, porque pues vamos a suponer que pues estamos aquí trabajando, no sé, haciendo pues un gel y pues tenemos acá guantes, pues porque está hecho de una sustancia que se llama acrilamida y pues no sé, tengo como, no me puedo salir como de mi experimento, pero pues como usted es una persona muy gentil y pues en ese tiempo, pues es una situación hipotética la que estoy tratando como de describir, entonces estoy así como muy como ocupada y no puedo, estoy haciendo como cosas. Y pues usted muy amablemente dice, no, pues voy a salir del laboratorio, voy a pasar pues por varios establecimientos donde venden varios artículos. Uh-huh. Pues puedo traerles comida o algo que necesiten. Pues requieren algo que traiga, ahorita regreso como en unos 15 minutos. Y yo, sí, pensándolo bien, me hace falta una goma. ¿Qué me entendería usted? Bueno, básicamente una goma es esto, ¿no? Una goma de borrar lápiz. Ajá. ¿Ustedes entienden eso también o no? Sí, también. Ah, vale. Porque lo iba como en el punto también de que, de hecho, también aquí hay varios estados o me refiero con respecto al país donde pues son como términos diferentes. Algunos le llaman, por ejemplo, el borrador o dicen, ay, pues es que no gomeas. Sí, gomeas, borrador también. Y no borrador. Borras. Bueno, que entonces es una pero palabra... Aquí borrador es más bien el borrador de ¿el pizarrón? La pizarra. Sí, correcto. Ah, okay. Correcto. Sí, aquí lo podemos llamar como de las dos, como goma o borrador. Igual, eso también está muy... ¿Eh? ¿Sí? Dime. Digo que también puede ser una goma para el pelo, un elástico para el pelo, una goma para el pelo, pero generalmente yo creo que goma, casi todos entendemos esto. Y bueno, en Canarias también, que hablamos no solo a nivel de acento, diferente al resto de España, que también cada provincia, cada comunidad autónoma tiene su forma de hablar propia, ¿no? Pero en Canarias nos distinguimos más, y por ejemplo allí también se utiliza mucho goma para las ruedas de un coche. Oh, ya. Las gomas de un coche son las ruedas de un coche. Alguna vez también me pidieron, pero goma para pegar. O sea, pues nosotros le decimos pegamento, o sea, como una sustancia líquida que la puedes poner en papel, pero pues aquí le decimos más como, pues sí, pegamento, ¿no? O sea, tienes ahí pegamento. Sí, claro, y así cuando pegamento, te pides, como sí. Que goma, así como cuál, para borrar. Entonces, pues son como, ese también sí, es como muy simpático. Si yo le digo, doctor, pues, ¿cómo le llaman a esto también? ¿Auriculares? Auriculares le decimos nosotros. Auriculares, en el caso, por ejemplo, de los blancos, pues serían auriculares inalámbricos. Y en el caso de los otros, hay gente que dice auriculares y otros, que eso lo llamamos cascos. Sí, cascos. Esa es la palabra como que estaba como buscando, así como que, pues están ahí, pues, no sé, mis cosas están cerca de los cascos. Audífonos. Casco, o sea, como el que te pones para protegerte cuando vas manejando como una moto. Y pues aquí habitualmente le decimos como los audífonos. No, creo que entendemos más. El audífono aquí vendría a ser más bien el aparato que utilizan las personas con audición disminuida para poder escuchar bien. Ok.
si le pregunto, ya estamos así como que nuevamente trabajando, y si te pregunto, ¿has visto mi pluma? ¿Qué me entiendes con eso? Pluma ahí sí, esa sí creo que va a ser la misma, me voy a arriesgar. La pluma estilográfica, la de escribir, ¿verdad? Ok, va, sí, sí. Ah, exacto. No, un boli. No, nosotros aquí le decimos boli a esto nunca lo llamamos pluma. Ah, pluma es así como, sí, ya sé, es que no tengo como la imagen. La pluma estilográfica antigua porque tenías el botito de tinta y luego escribías, pues ahora hay unas plumas, ¿no?, que tienen, digamos, ese mismo mecanismo. Pero no son como los bolígrafos estos, que básicamente tienen un mecanismo de bola, aquí, ¿vale? Los bolígrafos de tinta. Está súper bonita su pluma, es como de una jeringa. Fui a donar sangre ayer, por cierto, quien pueda donar sangre, que done, que es muy importante estos días. Ya, está muy simpático todo esto. Y, por ejemplo, vamos a ver, estas también serían como frases mañaneras en el laboratorio. Así de, no, pues antes de empezar los experimentos vamos a comernos unas orejitas. Así como que, bueno, a ver qué pasó, espérate. Yo tengo novio, estoy casado, tranquila. Digo, espera, es algo un poco más normal, ¿no? Con esa connotación. No sé qué entendería usted así como que orejita. Un poco comprometida la pregunta, ¿no? No, por la mañana, a ver, es que tampoco tendría mucho sentido, porque aquí las orejitas, en todo caso, podrían ser unas orejas de cerdo o de cochino, que en la península en España se consume mucho cerdo, con lo cual, pues, se aprovecha todo el cerdo. Hay una expresión que dice, del cerdo se aprovechan hasta los andares, o son hermosos hasta los andares, y las orejas del cerdo se comen. Es lo único que se me ocurriría. Otro tipo de connotación. Sí, porque luego también no se queda. Lo voy a hacer como pequeño, así como paréntesis, muy rápido, de que en alguna ocasión con una chica colombiana, pues teníamos que mover unos objetos grandes en el laboratorio. Y pues ella quería llamar a las personas de mantenimiento y pues decir, buenas tardes, ¿nos pueden traer una zorra al laboratorio? Y todo se dijo, cállate, espérense. No puedes pedir eso porque aquí tiene otras connotaciones. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas antes de que? O cuélgale, porque pues no puedes pedir eso, piensa en otra cosa, ¿no? Y ya, sí, pues, a veces con eso hay que tener cuidado. Exacto, entonces me dijo, a ver, ¿qué entiendes por zorra? Entonces, para nosotros es una especie como de montacargas, también le decimos diablito, y pues ya tuvimos que volver a hacer otra vez la llamada para solicitar un diablito, pues un montacargas como manual. Entonces, por eso pregunto, porque luego, pues trabajar con, pues sí, con personas de diferentes nacionalidades te dan como a situaciones como chuscas o como divertidas. Sí, al final es muy divertido. Ajá, y ya si le digo, doctor, pues vamos a comernos unas orejitas, así como, ¿no? Pues nos referimos como a unas galletitas que tienen forma como de corazón y pues las podemos acompañar en las mañanas con un poco de leche. A eso lo llamamos palmeritas. ¡Ay, qué bonito! Porque hay unas que son grandes, cuando tienen este tamaño, la llamas palmera, muchas veces está recubierta con chocolate, pero a estas pequeñitas las llamamos palmeritas. ¡Ay, sí, está bonito también el nombre! Pues aquí le decimos orejitas. Orejitas, ¿sí? Claro, totalmente, tiene todo el sentido. Sí. Y pues vamos como a otra frase, que también observamos que, nuevamente, como que esta situación, cuando decimos la palabra ocupar o necesito, pues tiene como que connotaciones diferentes dependiendo a qué país pertenezcas. Por ejemplo, a veces yo podría decir que pues también soy un poco, pues como con mucho regionalismo. Si te digo, pues David, agarra este reactivo. Así, como que, ¿qué significa? Bueno, yo ahí lo veo como un reactivo, o sea, un reactivo que viene envasado, un reactivo de laboratorio en su envase, entiendo yo. Ajá, pero ¿qué sería como agarra? Cógelo. O sea, agarra, lo decimos. Pero exacto, generalmente cuando utilizas el verbo agarrar, suele ser más pues, cuando algo, por ejemplo, se va a caer, dices, agarra lo que se cae. Okay. Como el agarrar tiene más esa connotación de sustentar. Si no, sería toma, coge, pero agarrar como tal es más de sustentar, más de hay algo que se cae o hay, agárrame esto, que se me cae. Sí. Pero no cuando generalmente lo pasas. Esa también es una palabra a la que quería como llegar, y es la palabra coge. O sea, aquí puede tener también pues ciertos matices como cuestiones de pareja o algo así por el estilo, de que pues te encógete esto, y así como de no, a ver, espérate, así como que no. Y pues son como términos, nuevamente, ¿no? Aquí es así como que toma, sujeta, agárralo, no sé, igual depende mucho. Los amigos míos ya me habían dicho que tuviera cuidado. No digas coger, digo, vale, venga, la primera en la frente.
Y pues, ok, esto también son como, pues, palabras de, por ejemplo, pásame el masking. ¿Qué sería el masking? El masking. Ajá, el masking. Si te soy sincero, no recuerdo que en España utilizamos esa palabra. Okay, se me ocurre que pudiera ser algo pues como una mascarilla también o algo así, pero no. Como no. Un masking, un mask. Sí, okay. Pero no se usa, ¿no? Un masking, ni idea. ¿Qué es? Ni idea, ok. Es una cinta adhesiva. Y la pues cinta, es muy habitual, o sea, nombrar algunas cosas tal vez por su marca, por las marcas que las pero que fabrican. Esta es la cinta que se utiliza para, por ejemplo, cuando pintas, para marcar, para no pintar por encima de una línea y otra, ¿no? Vale, esta nosotros ¿sí? la llamamos cinta de carrocero. Cinta de oh, carrocero. Yes. Y luego a la cinta adhesiva, en Canarias le decimos cinta adhesiva y en la península le dicen más, no sé la palabra ahora, celo. Ok, sí. Lo llaman directamente celo. Sabes como pero muy ni se, ni se me habría ocurrido lo del masking, ¿eh? Sí, son como palabras que utilizamos mucho. Y pues son como dos situaciones también ya como rápidas, porque estamos también cerca ya como de las 12, y pues son como expresiones nuevamente como pues regionalistas. Ejemplo, vamos a continuar. Estamos en el laboratorio, pues nos salieron resultados experimentales súper, son los esperados, son los que los que estábamos como buscando y pues estamos como muy contentos o muy felices. Y pues eso de que dicen en las películas o en algunas anécdotas de que, ay, eureka, pues eso no lo decimos, o sea, cuando estamos muy eso contentos, no se dice. Eso, es más, nunca lo he escuchado en una forma natural o real, creo que nadie, pero pues aquí tal vez diríamos, de hecho también es algo que pueden compartir dependiendo de su estado, región o país. ¿Qué es lo que dirían en una situación como extremadamente intensa para mencionar, pues sí, que están como que el experimento salió bien? Aquí diríamos, ay, pues, qué padre resultado, está súper cool, qué buena onda, tal vez algunos un poco más intensos, ay, pues qué chido, ¿no? Y pues, ¿ustedes qué dirían? ¡Toma! ¡De puta madre! ¡Cojonudo! Somos bastante así, la verdad. Generalmente cuando un resultado te sale bien, suele haber un grito de alegría, un toma, o qué guay. El qué guay es bastante generalizado y a la hora de hablar de los resultados esos dirías, mira qué buenos resultados, mira qué resultados más chulos tengo. Pero la expresión generalmente es más un toma, ole, algo así. Pero eureka no. Y también es verdad que pocas veces uno exclama de alegría. Generalmente suele ser al revés. Y pues la situación como inversa, me refiero a algo no salió bien, aquí diríamos, no, pues ya chafeó, no, pues qué mal plano, pues ya nos cargó el payaso, no, pues no sé, serían como algunas cosas que ya diríamos, y no sé, ¿ustedes qué términos utilizarían? Hay una palabra muy española que se utiliza mucho cuando algo sale mal y es joder. Y utilizamos mucho esa palabra, exclamar un joder, un mierda, cago en todo. Y cosas así, por ese estilo. La verdad es que somos bastante mal hablados para ese tipo de cosas, ¿eh? Pero sí, yo creo que cuando algo sale mal, el exclamar, joder, me cago en la puta, mierda, es muy típico. Yo creo que se escucha más en los laboratorios, ese tipo de expresiones, que no el ole o qué chulo. Sí, sí, también pasa algo por el estilo. O sea, como que llegar a un resultado cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y pues ya la última pregunta de nuestra parte es pues que nos platique un poco acerca de pues cómo están viviendo ahorita esta situación del COVID en España, pues en qué fase están, no sé, algo que le haya llamado la atención en cuanto a situaciones como agradables por parte de la sociedad o cosas que le preocupan. No sé, como que también que nos platique un poco acerca, pues, de cómo lo está viviendo, bueno, no sé, también el confinamiento, qué. Ahora mismo, a ver, en España estamos en estado confinado desde el día, creo recordar, 14 de marzo, me parece. Creo que fue el sábado 14 de marzo. Actualmente, pues bueno, ya, a ver, efectivamente, desde el sábado 14 de marzo. O sea, que la semana que viene haríamos 2 meses. Esta semana, el sábado creo que fue también precisamente,
el presidente del gobierno, pues bueno, comunicó que iba a haber un plan de, aquí lo llaman desescalada, para poder empezar a salir otra vez a las calles y, digamos, recuperar lo que ahora llaman nueva normalidad, que han estructurado en 4 fases. La restricción en estos casi 2 meses ha sido completa, solo se podía salir pues, a llevar a cabo compras necesarias, supermercados, farmacias, siempre incluso en un ratio, en un radio muy acotado para no desplazarte distancias largas, aunque hay gente que ha hecho de todo. Los primeros fines de semana hubo muchísima gente que cogió su coche y se fue a su segunda residencia, a lo mejor en otra comunidad autónoma costera, desde Madrid salió un montón de gente. Hay que pensar, Madrid está en el centro de la península, uh-huh, y mucha gente tiene casitas repartidas en costa por toda España. Mucha gente salió. Se han puesto muchísimas multas. Hace 2 o 3 semanas, fue la última cifra que vi, hablábamos ya de más de 700.000 multas a gente que se había saltado el confinamiento. Es decir, había el triple de multas que de contagiados. Ahora mismo ya ni sé por dónde van las multas. Y ahora, pues bueno, estamos en eso, en que cada provincia española o cada isla se considera como una unidad territorial independiente y tenemos que ir avanzando en esas 4 uh-huh fases, cada unidad territorial independiente de forma individual. Ahora mismo estamos toda España en la fase 0, excepto una isla del archipiélago Balear y 3 islas del archipiélago Canario. Y ellos han pasado directamente a la fase 1 porque no tenían contagios desde hacía ya semanas. Incluso en una isla del archipiélago Canario, en La Graciosa, nunca hubo ningún contagio. Es una isla muy pequeñita, con muy poca gente, y nunca hubo ningún contagio. En ese sentido, bueno, pues estamos comenzando con esto que llaman desescalada, pero ya se están viendo cosas, como me preguntabas, cosas que se hagan bien, cosas que se hagan mal, que la verdad es que te hace pensar en que la gente no hace caso. En Madrid, por ejemplo, pusieron multas por 30 botellones. ¿Beber en la calle, cómo lo llaman ustedes? Cuando se juntan los jóvenes y beben en la calle. No, pues sí, como en una fiesta, en una reunión. Pues esto eran botellones en la calle. Pues solo en Madrid creo que fueron la policía, la misma noche esa, o sea, paró 30 botellones. O sea, la gente hace completas locuras. Fiestas ya en casas y ese tipo de cosas, que en este momento actual es un peligro. Porque tenemos que pensar que cuando la pandemia empezó a distribuirse por todo el mundo, iban llegando casos muy aislados a cada país. No llegaría un único caso, cada país yo creo que no tendría un único paciente cero. Entrarían por diferentes vías, por diferentes aeropuertos, por diferentes lugares. Y a partir de ahí, bueno, el virus se fue diseminando poco a poco. ¿Qué pasa? Que era muy poca gente la que estaba contagiada. Y ahora mismo, entre, bueno, contagios que se sigan produciendo, pacientes que hay asintomáticos, que se ha observado que hay un alto porcentaje de pacientes que dan positivo que no manifiestan síntomas. Y bueno, pues que la evolución de la enfermedad también es muy lenta, por eso se da el periodo ese de incubación, o aquí en España precisamente lo que se va a hacer es que para avanzar en cada fase de la desescalada van a tener que pasar mínimo 15 días, es precisamente coincidiendo con el periodo de incubación del virus. Vamos a dar ese periodo para ver cómo avanzan los contagios. Claro, los contagios no suceden todos de golpe, van a ir sucediendo gradualmente. Con lo cual, si la gente empieza a saltarse las medidas y las recomendaciones, como ya tenemos más contagios que al inicio de la pandemia, lo que veremos es que no partimos del mismo punto, no partimos desde aquí, desde casi cero. Partiríamos a lo mejor pues, desde aquí. A la hora de subir el número de contagios, la curva inicial desde muy pocos contagios va lento. Pero es que esta iría como un tiro, iría rapidísimo. Con lo cual, corremos el riesgo de en poco tiempo enfrentarnos a una segunda ola. La inmunidad de grupo, de la que, bueno, no sé si ahí están empezando ya a comentar estos temas, aquí en España y en Europa en general, se trata mucho el tema de, bueno, de a ver cuándo llegamos a la inmunidad de grupo, porque entonces, digamos, ya podríamos acercarnos al fin de la pandemia. La inmunidad de grupo, hasta que no alcancemos, algunos epidemiólogos hablan de un 60% de población contagiada, otros de un 70%, otros incluso de un 80%, hasta que no alcancemos esos porcentajes de población que tenga ya anticuerpos para el virus, no podremos estar relativamente seguros. Y nos iremos enfrentando periódicamente a nuevas olas. Hay que pensar, por ejemplo, la gripe A, que creo que se declaró la pandemia, lo digo de memoria, ¿vale? Creo que fue en abril de 2010, puede ser,
la pandemia se declaró en abril o en mayo, la pandemia se declaró terminada en julio del año siguiente. Y para nada la gripe A fue lo que está haciendo ahora. Con lo cual, hemos de pensar que seguro con esta pandemia nos vamos a poner en 2021. Nos vamos a poner en 2021 y hasta que no tengamos la vacuna, o prácticamente el 70% de la población mundial esté contagiada, vamos a seguir con este problema. ¿Qué significa que se contagie el 70% de la población mundial sin que tengamos la vacuna? Pues que aunque realmente se está observando que la tasa de letalidad, que no es la misma que la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad es la tasa de contagiados que fallecen. A pesar de que es relativamente baja, un 2%, un 3%, un 1%, dependiendo del número de pruebas, de test, de confirmación, de diagnóstico que hagas, eso a nivel mundial sería una burrada. O sea, estaríamos hablando de millones de fallecidos. Y claro, no a todos los países les va a afectar por igual, no todos los sistemas sanitarios funcionan por igual, donde mayoritariamente hay sanidad privada, hay mucha gente que va a quedar abandonada y eso es un problema muy grave. Y en España estamos tratando de hacer mucha presión en la defensa de la gran sanidad pública que tenemos precisamente por eso. El poder enfrentarnos a algo como una pandemia pasa por una buena sanidad pública. Eso lo tenemos que tener claro. Y ojalá nos demos cuenta y a nivel global, a nivel mundial, el mensaje cale y tengamos unas buenas sanidades públicas. Porque si no, vamos a dejar atrás a mucha gente. Y yo no soy de dejar atrás a nadie. O sea, esto no es competitivo. Esto es por el bien de nuestra propia especie. Y aquí, principalmente, quienes están falleciendo más son las personas mayores. En España creo que la tasa de letalidad en pacientes de más de 85 años, entre 80, creo que ahora no recuerdo si es a partir de los 80 o de los 85, es de un 40%. Es decir, de cada persona mayor de esa edad que da positivo, fallece casi la mitad. Una sociedad que no cuida a sus mayores es una sociedad que está completamente condenada al fracaso. Con lo cual, si no queremos encaminarnos hacia ese fracaso, tenemos que hacer frente a esto juntos y tenemos que entender que es lo que yo insisto mucho, es que la pandemia todavía está comenzando. Estamos en las fases iniciales de la pandemia. Hasta que no llegue una segunda ola, una tercera, y realmente veamos los efectos de las medidas adoptadas en la primera ola, no podremos hacer predicciones ajustadas de hacia dónde vamos. Lo podemos hacer dentro de la primera ola. Los modelos matemáticos predictivos, tengo muchos amigos que se dedican a ello, hacen modelos maravillosos. Y incluso un amigo, Santi García Cremades, está hablando con los números de una manera increíble. O sea, falla en 4 o 5 fallecidos diarios, a veces más, a veces menos, porque los modelos matemáticos precisamente son esos, son modelos de predicción. Pero acierta mucho. Ahora, cuando esta primera ola termine, la acción individual de cada uno de nosotros, el correcto uso de los guantes si los usamos, el correcto uso de mascarillas, todo eso no va a servir de nada, por ejemplo, si no mantenemos las distancias sociales y no nos lavamos bien las manos, que es lo más importante. Con lo cual, la acción de cada uno de nosotros puede hacer que se salven las vidas de muchísimas personas. Con lo cual es importante que todos tratemos de ser lo más responsables en la medida de lo posible para poder avanzar en el tiempo sin que esto vuelva a repuntar de forma grave, que muy probablemente pasará, los epidemiólogos ya están avisando que pasará, pero por lo menos para tratar de tener el menor número de fallecidos, para que así, cuando tengamos la vacuna, que esperamos que llegue en el primer semestre del año que viene, dudo mucho que llegue antes, podamos hacer frente realmente a esta pandemia de forma efectiva. Pues, nuevamente, simplemente como para recopilar como nuevamente los puntos como de encuentro. También aquí se ha estado trabajando mucho en la difusión, pues, de las medidas preventivas, tal y como las mencionó, lavarse las manos, este uso de cubrebocas. Una diferencia sería como, más bien como las multas. Eso todavía no está como, pues bueno, como una forma como fuerte aquí. Considero que no. La crítica hacia las acciones que toman como los gobiernos, pues también es algo aquí que está sucediendo también de una forma, pues bueno, que es también como conversación, ¿no? De la mañana, tarde o de noche. Algo que, igual, como que la forma en que lo percibo, que no es también como un tema, es la parte de la inmunidad. Eso, no. Más bien aquí los cuestionamientos es de que, ay, pues las cifras que se están dando, pues no son como las correctas, o por ejemplo otras cuestiones así que pues como que inquietan, pues ¿cuándo vamos a regresar? O si el virus
fue en un laboratorio, como que esos son como los, o si, ajá, pues el, si el virus es como real o no, o sea, si es un invento, pues son como de los temas, ¿no? Los comunes, vamos a ponerlo así, como del grueso, como de la población. Y pues hay un, son similares. Hay un problema muy grande, hay un problema muy grande, perdona, con el tema precisamente de toda la desinformación. Es decir, vivimos en un mundo que ni siquiera la comunidad científica estaba preparada para afrontar algo así. Sí sabíamos todos que, o sea, hay una pandemia por siglo mínimo, que en este siglo nos enfrentaríamos a varias pandemias casi seguro. El problema es el saber cuándo llegaría, o sea, eso no se puede prever. Por eso es tan importante la inversión en ciencia, en investigación y en sanidad, para estar preparados, pero sobre todo, como muy bien estás diciendo, en educar, en divulgar, en comunicar. Porque al final esto es algo que depende de lo que hagamos todos y cada uno de nosotros. Con lo cual, la divulgación científica ahora es más importante que nunca. Es súper importante y la labor que ustedes puedan hacer también a este respecto es muy importante. Porque al final, mira, me vas a permitir hacer un poco de broma, pero, por ejemplo, además de los colectivos en los que estoy, hay otro en el que estoy en España, que se llama la Asociación para Proteger al Enfermo de las Terapias Pseudocientíficas, que en la que no puedo participar muy activamente, pero sí que colaboro con mi cuota anual y, bueno, en la medida de lo posible trato de cada vez que veo algún mensaje transmitirlo o ese tipo de cosas. Nos enfrentamos a cosas muy peligrosas. En Cuba, por ejemplo, se ha estado observando cómo el propio gobierno le estaba dando frascos homeopáticos a su población. O sea, eso es una locura. La homeopatía es cuestión de fe, por ejemplo. Otro tipo de tratamientos, como por ejemplo también se está poniendo muy de moda en algunos países sudamericanos, el dióxido de cloro, lo que llaman MMS, que el nombre es solución mineral milagrosa. O sea, algo que tiene milagroso en el nombre no te hace sospechar. O sea, es que no existen los milagros. Claro, es el problema de que la gente no tiene esa cultura científica. Y bueno, les voy a poner un ejemplo. La homeopatía básicamente, ¿no?, se trata de diluir una sustancia a la enésima dilución para conseguir que el agua, a través de la agitación en los diferentes pasos de dilución, tenga memoria, recuerde la molécula, y tú te la inyectes, y eso te pueda curar una enfermedad. Pues miren, es tan absurdo como esto. Tengo un libro de homeopatía, y supuestamente al diluir potencia su efecto, ¿no? Bueno, pues vamos a diluirlo. Pues miren, en este caso no, perdón, en este caso sí, ahora es mejor libro de homeopatía porque tiene menos chorradas escritas. Es a donde voy. Sí. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que nos intentan colar, ¿vale? Yo siempre hago lo de romper el libro, lo utilizo mucho en algún monólogo, en alguna historia, pero es un ejemplo perfecto. Es decir, el romper algo, el desestructurar algo, ¿realmente le da más potencia? No, la homeopatía, quien quiera puede simplemente, en Wikipedia hay una explicación estupenda, y están tratando de en algunos países vender que la homeopatía puede curar el virus. O sea, ahora es cuando más que nunca la labor de los divulgadores científicos tiene esa importancia de ayudar a la sociedad y de transmitirles que, por favor, solo sigan las recomendaciones médicas basadas en la evidencia científica. Y que sospechen de todo lo que sea milagroso, de todo lo que digan que te va a curar rápido, de todo lo que digan, esto nos lo están ocultando y esto hay una conspiración para que no lo usemos. No, o sea, ningún gobierno quiere que su población muera. Eso le puede generar un problema enorme de salud. Con lo cual, excepto lo que está haciendo Cuba en cuanto a la homeopatía, que yo creo que lo están haciendo más que nada para poder, digamos, pues, mantener los ánimos de la población controlados creyendo que le están dando algo porque no tienen capacidad, pero me parece una locura. O sea, eso es de un gobierno sociópata y genocida, el darle homeopatía a tu propio pueblo. El resto tenemos que tener esa responsabilidad. Si nosotros sabemos que el camino para sobrevivir a esta pandemia es tener una vacuna y tener antivirales, pues lo que tenemos que hacer es educar en las medidas correctas y no en ningún tipo de remedio milagroso. Eso sí que es súper peligroso. Y perdona que te haya interrumpido, lo siento. No, pero me parece que es súper importante. Pero es un mensaje importante. Me parece un mensaje muy importante incidir en eso, porque al final caemos todos. Mi propia familia en algún momento nos han enviado a los grupos de WhatsApp que tenemos algún mensaje con algún remedio milagroso o comentando cosas que básicamente eran bulos. ¿Cómo llaman ustedes a esas noticias que son mentiras? ¿Los fake news?
Exacto, los fake news. Vale. Aquí también se le llama bulo. Bulo es como una mentira que se transmite, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante no hacer caso a nada de eso. Y cualquier cosa que nos vendan como milagrosa, ya solo si tiene la palabra milagrosa, hemos de sospechar. Con lo cual, si queremos hacer las cosas bien, y sobre todo protegernos a los nuestros, porque yo no gano nada con que alguien que vive a miles de kilómetros de mí se proteja, pero por responsabilidad profesional, por responsabilidad científica, por ética profesional, en esto estamos todos. O sea, en esto somos la humanidad luchando contra un virus. Y o lo hacemos todos juntos y realmente confiamos en los que somos generadores de conocimiento, o estamos abocados a un fracaso absoluto. Y eso, perdón por la interrupción. No. Pues, doctor, le agradezco muchísimo su disposición, sus palabras, todos los mensajes que nos dio a lo largo de la charla, pues son, no sé, me tomo a la verdad. ¿Podría solo comentar una cosita? ¿Que han hecho una pregunta? Sí, a ver. Simplemente preguntan, dice, creo que en varios lugares han dado la recomendación de lavarse las manos, pero no enseñan a la población cómo hacerlo. Si se podría hacer una demostración. Básicamente, lavarse las manos, lo importante es ya utilice un gel hidroalcohólico, no sé qué disponibilidad tienen de geles hidroalcohólicos por ahí, o simplemente con agua y jabón. Lo más importante es utilizar jabón. No, el gel hidroalcohólico está muy bien cuando estás fuera de casa, pero en casa o donde tengas disponibilidad de agua y jabón, es tan sencillo como tomar un poquito de jabón o de una pastilla de jabón y limpiarse bien todas estas zonas, de muñecas también, ¿vale? Las palmas de las manos, entre los dedos es importantísimo, los pulgares y también el reverso de las manos. Estos gestos que se hagan durante 30 segundos de forma repetida, ¿vale? Ya es un lavado de manos más que suficiente. Simplemente eso. Y pues ahorita entraríamos entonces como a la sesión de preguntas o de comentarios. Si quieren pues expresarlo esto, pues es como el momento adecuado mientras escriben pues esto. Es simplemente invitarlos a que sigan al doctor David Quinto Alemany, pues ya lo mencionamos como varias veces en esta sesión, en su canal de YouTube, Mi Primo el Científico. Entonces está como súper padre porque pues pueden, les va a explicar cuestiones de números en la pandemia, cómo se usan las mascarillas o los cubrebocas, comentarios, lo pueden seguir también, ya saben, por sus cuentas de Twitter. También tiene varias invitaciones en esta plataforma que se llama Twitch, o lo pueden encontrar también en Facebook. Sale como con un termómetro, igual busquen luego su perfil, y pues no sé si tienen como alguna pregunta o algún comentario para el doctor. A ver, déjame buscar también un poco por acá. Yo, si me lo permite, también te diría que si alguien no puede preguntar ahora o no se atreve o se le ocurre algo a posteriori, que comenten a lo mejor en los comentarios de YouTube, y también en ese entonces, si a alguien no se le ocurre nada ahora, podría responderle. Vale, pues Carla, ¿quieres comentar algo o Roger? Que también son parte del equipo de Winter Genomics y de Winter School. Hello. Pues yo nada más quiero darles las gracias a todos. David, muchas gracias por participar, por aceptar la invitación. Viole, por moderar esta sesión. Y pues a todas las personas también que se conectaron, que nos estuvieron siguiendo a través de Facebook, que se conectaron aquí en Zoom, en YouTube, quiero darles las gracias. Y pues bueno, rápidamente recordarles que que algunos de los servicios que tenemos son nuestros cursos, el de Introducción a R, Expresión Diferencial con RNA-Seq, y el curso de Ensamblados. Ahorita, dada la cuarentena y todo esto, pues todos nuestros cursos siguen a mitad de precio. Recordarles también que tenemos servicios bioinformáticos, análisis de datos, etcétera. Y que bueno, el próximo seminario es el día jueves con la doctora Isa Salazar. Este va a ser, con ella vamos a platicar acerca de virus. La doctora Isa pues pertenece a la Asociación Mexicana de Virología, es de hecho una de los miembros fundadores, y pues si no nos siguen en nuestras redes sociales, les sugiero que lo hagan, porque pues ahí les ponemos más información, sobre todo en Facebook,
sobre los seminarios que vamos a estar teniendo durante mayo y principios de junio. Y pues, David, ¿algo más que quieras agregar o tú, Violet? Pues, no, yo me quieren hacer alguna preguntita o cualquier cosa, vamos, no tengo ningún problema en incluso ahora si quieren continuar con la charla, no sé de cuánto tiempo disponemos, si disponemos de más o no, pero vamos, que podríamos seguir tratando cualquier tema mientras ustedes tengan tiempo, yo sin ningún problema. Va, pues solamente quería como comentar, igual me están llegando igual como por mi red en Facebook, me están como diciendo que le mandan muchas felicitaciones, que la plática fue muy amena, que pues les dio mucho gusto poderlo escuchar, que fue excelente. Bueno, le están mandando muchos piropos por acá, por otro lado, y pues que lo van a seguir también por sus redes. Entonces, gracias. Pues, no, uno, doctora, el placer ha sido mío, el placer ha sido mío, de verdad. Así que si me siguen en redes en algún momento, si quieren comentarme algo, escribirme por mensaje para algo muy importante, para alguna consulta importante, lo que sea, les respondería en la medida de lo que yo conozca y si no, pues buscaría la información o les pasaría con alguien a lo mejor que pudiera informarles de algo correctamente o les diría a dónde acudir, que creo que ahora más que nunca es muy, muy, muy importante estar bien informado. Justo iba a decir que están saliendo un par de preguntas. Bueno, primero, Patti nos pregunta que dónde se puede inscribir a la ponencia del virus. Todo está en nuestras redes sociales. Volvimos a abrir el registro en línea. Entonces, te puedes registrar ahí y nosotros les enviamos el link de acceso un día antes. Y bueno, ya Job nos pregunta que en varias partes ha leído que un paciente que después de que pasan los 14 días de recuperación, ellos siguen siendo portadores del virus y pueden todavía diseminar el virus. ¿Tú qué opinas, David? ¿Cómo? ¿Perdona? Repite, que es que se cortó un segundín. Bueno, dicen que han leído que un paciente después de que pasan los 14 días de recuperación, ellos siguen siendo los portadores del virus y que pueden todavía diseminar. Es que realmente no son... Mira, te cuento, dame un segundo que justo creo que tengo algo aquí a mano para darte los datos más correctos. Realmente no son 15 días y ya está. Los 15 días, digamos, son el periodo de incubación tras el cual si tú estás en cuarentena y desde un momento de posible contagio o desde moverte a otra localidad estás 15 días en cuarentena y no manifiestas síntomas, eso significaría que, bueno, podríamos considerar que no has estado contagiado. Generalmente lo que está sucediendo con este virus, esto todo son en datos muy generales, ¿vale? Son datos muy generales, pues bueno, que nos podrán igual sorprender dentro de poco tiempo. Y es que vamos aprendiendo con la evolución de la pandemia. La ciencia es algo que evoluciona muy lentamente, ¿vale? Tenemos que ir aprendiendo para poder estar seguros de los pasos que vamos dando. En este sentido, sí que se ha hecho un cálculo aproximado de que cuando alguien se contagia, los primeros síntomas vienen a aparecer después de los 5 primeros días. Digamos, la media o cuando más aparecen es entre el día 5 y día 6. A partir de ahí, ya muy poca gente manifiesta síntomas si no los ha manifestado antes. Pero sí que se han dado casos de personas que dicen, he estado en cuarentena tantos días y he dado síntomas a los 13, por ejemplo. Pero generalmente, pasados los 15 días, si alguien no ha manifestado síntomas, no los está manifestando. Ahora bien, si una persona se ha contagiado, también la media en que tarda en esa persona, si es un caso clínico grave, en fallecer, nos estamos yendo hasta los 30 e incluso 40 días. Es decir, una persona que da positivo puede estar dando positivo más de 2 semanas. ¿Por qué? Porque es que eso ya es, digamos, dentro del periodo de contagio. Eso no tiene que ver ni con la cuarentena ni con la incubación. La incubación es el periodo en el que el virus está creciendo en nuestro cuerpo y entonces se manifiestan síntomas porque la infección ya es lo suficientemente importante. A partir de ahí ya podríamos hablar de la enfermedad establecida. Pues a partir de que la enfermedad se establezca, aquí por ejemplo han habido casos como el de una ministra que ha estado dando positivos desde el primer positivo que dio durante 40 días.
hasta 40 días, hasta más de 40 días después, no dio negativo en las pruebas. Con lo cual, la enfermedad esta evoluciona de forma muy lenta. Y evoluciona de forma muy lenta porque como ninguno tenemos anticuerpos, ninguno tenemos inmunidad ante el virus, todos tenemos que desarrollar una nueva inmunidad. Y en personas de cierta edad, la enfermedad avanza de forma mucho más lenta. No sé si he respondido bien, pero básicamente la explicación es que la enfermedad avanza de forma muy lenta y que hay que diferenciar periodo de incubación, que es hasta que aparecen los síntomas, que puede durar hasta unos 5 o 6 días, es cuando en la mayor parte de los casos se manifiestan los síntomas, pero para poder hacer una cuarentena segura tendríamos que irnos a los 14 o 15 días. Ahora bien, si la enfermedad se manifiesta en esos 5 o 6 días tras el contagio, nos podemos ir perfectamente a 40 días de seguir dando positivo. Por eso es importante hacer test, sobre todo el de la PCR, para ver si sigues estando contagiado. Justamente esa respuesta puede ayudar a ya nuestra última pregunta. Sabemos que todavía hay como más, pero pues el tiempo ya prácticamente se nos agotó. Entonces cerraríamos ya con esta participación que nos las expresa Patty y dice, ¿se ha encontrado alguna causa de por qué los pacientes que han sido dados de alta se vuelven a infectar o qué es lo que causa que el sistema inmunológico no guarde la información en la memoria? Entonces, pues bueno, esa es como su inquietud, o sea, les dicen, pues tú ya estás como bien, te vas y pues otra vez como que vuelves como a recaer, no sé si ha escuchado usted algo después. Sí, sí, aquí se han dado, sí que se han dado casos, pero son muy pocos casos. El tema es que esos casos son casos que generan mucha alarma social. Es decir, tú puedes tener 90 casos de personas que salgan recuperados del hospital y luego siguen ya estupendo, inmunizados, no vuelven a tener, problemas, no vuelven a manifestar síntomas, se vuelven a hacer la prueba al tiempo y no vuelven a dar positivos. Esos podrían ser, vamos a poner un número hipotético, ¿vale? Tú imagínate 99 de 100 casos, pero tú imagínate que un solo caso resulta que da negativo en la prueba, se marcha para su casa y después vuelve a dar positivo. Ese caso es muy escandaloso, muy, muy escandaloso, porque la gente ya empieza a pensar, ¡oh, te puedes volver a contagiar! Pero no tiene por qué significar eso. No tiene que significar que te puedas volver a contagiar del virus. Puede significar perfectamente que la prueba de detección que te hicieron falló, porque los test también tienen un rango de error. De la misma manera que muchas veces se hacen pruebas y hay falsos negativos, en este caso también se puede dar que hayan falsos negativos. Y no sé ahí, pero aquí se está viendo mucho que a diferentes países europeos han llegado test que están no homologados, test que están fallando porque no dan ni un solo positivo, y al repetir con otro tipo de test están viendo que sí dan positivos. Con lo cual, está habiendo mucha información contradictoria, porque es que estamos yendo a contracorriente, estamos yendo lo más rápido que podemos. Incluso a la hora de generar una nueva vacuna o de elaborar una vacuna, eso no se hace de un día para otro. Generalmente en investigación, para poder sacar un nuevo fármaco al mercado, tiene que pasar por 4 fases de ensayo clínico. Y eso te puedes ir hasta 10 años. Y ahora pretendemos que en un año tengamos una vacuna ya, cuando generalmente una vacuna tarda en desarrollarse 10, 20 o incluso 30 años. Imaginemos que todavía no tenemos una vacuna para el SIDA, para el virus de la inmunodeficiencia humana. Con lo cual, hay vacunas que se han desarrollado más rápido, pero otras que cuesta más. En este caso, se está trabajando mucho y ojalá tengamos la vacuna dentro de un año. Pero no va a ser igual posible, no lo sabemos, dependerá de cómo vayan los estudios. Pues de la misma manera, con los test, mira, pasa por ejemplo, Donald Trump. O sea, vamos, es totalmente el ejemplo de a quién no hay que hacer caso. Lo que está haciendo este hombre, por ejemplo, es decir tales tonterías como que los test que ellos tienen no están funcionando porque se heredaron de la administración de Obama. O sea, en ese entonces no teníamos el coronavirus. Es decir, los test también es algo nuevo que se están fabricando. Las PCR es el diagnóstico que te da una mayor probabilidad de saber que estás llevando a cabo un diagnóstico correcto, pero siempre va a pasar que a lo mejor de 1000 casos, uno sea un falso negativo. ¿Qué pasa? Que entonces nos vamos a preocupar de que si nos reinfectamos. Yo creo realmente que esas personas que dan negativo y luego vuelven a dar positivo, no es que se estén volviendo a contagiar, sino que su sistema inmune todavía está o luchando contra el virus y a lo mejor de repente la carga viral bajó mucho
y volvió a subir un poco, porque tenemos que pensar que para detectar algo tiene que estar por encima de un umbral de detección. Si está por debajo, no lo vemos. Tiene que estar por encima. A lo mejor la carga viral bajó un poquito y volvió a subir. Pero yo creo que tiene que ver más con ese pequeño porcentaje de falsos negativos que te pueden dar los test o las pruebas diagnósticas. Creo que tiene que ver más por ahí. Con lo cual, no nos asustemos y pensemos que aunque demos negativo, siempre vamos a tener que seguir teniendo medidas de precaución por nuestros familiares. Por ejemplo, el tema de la mascarilla. Recordar mucho que cuando utilicemos una mascarilla de este tipo higiénica, esta no es ni siquiera quirúrgica. Esta es una mascarilla quirúrgica. Esta es una mascarilla higiénica. Es mucho, el material es peor, funciona, digamos, protege de otra manera, pero no protege a uno mismo. Las mascarillas estas son para proteger a los demás de nuestros estornudos y toses. Con lo cual, aunque nosotros hayamos superado el coronavirus, podemos ser perfectamente contagiadores al tocarlo todo. Lo cual es muy importante que, aunque lo hayamos pasado, mantengamos medidas de higiene para proteger a nuestros familiares y seres queridos. Ok, y ya para cerrar, pero sería muy al estilo, tal vez como Pamela, 15 segundos de palabras, ¿sabes? Palabras clave que estén relacionadas, ¿de qué opina con las pruebas rápidas? No tanto las de PCR, pero igual así ya, 15 segundos para que dé su comentario. ¿Le gustan, qué opina de los test rápidos? Sí, ¿no son confiables? ¿No las están utilizando? Tienen porcentajes de error muy altos, pero son totalmente necesarios. De hecho, tengo a un amigo, él lo publicó en su perfil de Twitter, con lo cual lo puedo contar, y es casualmente el médico preventivista que me ayudó en mi canal de mi primo científico con el vídeo de uso de las mascarillas. Claro, trabaja en un hospital, es médico, y al hacerle las pruebas había dado positivo para los anticuerpos que te dicen que ya has tenido la infección, pero no tenía los anticuerpos que te dicen que la estás teniendo en ese momento. Con lo cual, él ya había pasado la enfermedad de forma completamente asintomática. Así que la utilidad de los test es muy alta. Aunque tengan un factor de error, los necesitamos para conocer hacia dónde tenemos que ir y en qué momento de la pandemia estamos. Vale. Pues con estas respuestas que nos acaba de dar el doctor, pues cerramos esta primera plática en este ciclo de conferencias. Pues nos escuchamos el siguiente jueves y pues así sucesivamente, martes y jueves a las 11 de la mañana, pues con diferentes temas. Vamos a estar interactuando con ustedes en redes sociales por si tienen más preguntas y pues ya los invitamos a que sigan al doctor. Y pues les agradecemos su paciencia, que pues se hayan inscrito, que hayan compartido, que pues, por los diferentes medios pues estén dando like, que sigan preguntando también por los registros. Ya lo comentó Carla, pues se han abierto para que bueno, más personas se sigan como inscribiendo. Y pues a nombre de Winter Genomics y de Winter School, les agradecemos y pues nos vemos en la siguiente transmisión y pues tengan muy bonita tarde o noche. Pues quédense en casa y sigan pues todas las medidas, ya las mencionó algunas el doctor David, y pues, doctor. Muchísimas gracias a todos, muchísimas pues, gracias por la invitación. Saludos. Y encantadísimo. Vale, pues, bye.